Así que ahora toca un poco, pues vamos a cambiar de tercio, vamos a recuperar tradiciones, vamos a ver a la Ronda Algazara, que también tiene una agenda de conciertos y de baile que tela. Bueno, estábamos paseando por el recinto ferial y hemos encontrado una ronda del grupo de folclore Algazara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Hola, buenas tardes. Muy bien. Pasándonoslo bien. Hace poco que se ha formado este grupo, bueno, hace poco, hace un año aproximadamente, es un grupo muy joven, pero sí que es cierto que los integrantes tienen muchísima experiencia. Totalmente, como tú dices, es cierto que ahora precisamente celebramos nuestro primer aniversario, ahora para feria, pero hay gente, componentes del grupo que llevan 20 años en el folclore. Oye, qué importante es que el folclore se fomente durante la feria, que está ahí, pero yo creo que su peso debería ser incluso más contundente. Totalmente. El folclore debe reivindicarse durante todo el año, pero sobre todo en feria, que es cuando viene gente de fuera y debe de conocer nuestras costumbres. Y no solo folclore, sino tendremos que aprender a valorar nuestra indumentaria, que es tan importante como el folclore, que no le damos importancia, pero tiene mucha importancia la indumentaria. Y además que la identidad del albaceteño, al fin y al cabo. Hombre, por supuesto, hay variedad de trajes preciosos, a cual más, y no debemos, pues eso, de poner un poco más de hincapié, porque lamentablemente vemos verdaderos disfraces. Bueno, ¿qué vais a hacer hoy en la ronda que estáis realizando por el recinto ferial? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es pasarlo bien, hacer piña. Y lo segundo, pues eso, como bien has dicho antes, dar a conocer a toda la gente que nos está visitando, que mira cómo está la feria, pues parte de nuestro folclore. Vamos a subir a cantarle también a la Virgen de los Llanos, alguna malagueñica o alguna jotica o algo así. Y ya para finalizar, ¿dónde vais a estar actuando, Algazara, pronto? Mira, Algazara va a actuar el viernes 16 en la Caseta de las Espigas. Vamos a salir en la ofrenda de flores de la Virgen de los Llanos y nuestra próxima salida nos vamos el 28 de septiembre a Murcia. ¡Qué bien! Bueno, pues si te parece, Pilar, vamos a ver un poco de folclore hoy aquí en Visión 6 Televisión. Nada, espero que os guste. Muchas gracias. Dice que estás acostada, dice que no duermes, no. Dice que estás acostada, dice que no duermes, no. Dice que estará diciendo que sé que canta mi amor, que sé que canta mi amor. Dice que estás acostada, esa jotica. Carmen, que no te llama María, ya sé que te llama Carmen, que no te llama María, porque María del Carmen era la que yo quería, era la que yo quería, y así se llama mi madre. Parece una pava en huevo, no va cuando va a misa. Parece una pava en huevo, no va cuando va a misa. Y yo me muero de risa, al ver que lo saca güero, al ver que lo saca güero. No va cuando va a misa, venga esa fotica.